Sí, tiene algo de lógica lo que dice Mauricio, ¿no? Que se necesita invertir, se necesita sacar la cartera. Seguramente en casi todos los casos existe esto. A ver, al Atlas se le reforzó, ¿me explico? O sea, mi campeonato de Atlas viene precedido de Julián Quiñones, de Julio Furch. De Nervo. De Nervo. Rocha, ¿no? Aldo Rocha también, ¿por qué no? Reyes. El regreso del Hueso Reyes. ¿No? Correcto. Abella. No sé si titularon en el hasta el segundo, pues, de los títulos. Pero vaya, no era un mal equipo. Por el contrario, me parecía un Atlas, por algo llegó a Camilo. Repetir. Camilo, por supuesto. Era parte de aguantar primero los billetazos porque pues, las ofertas seguramente Angulo, caían. Angulo, que no le costó, pero lo lleva de Santos. Exactamente, o sea... Le sacó buen provecho a Santos. Sí, claro. Angulo, Furch, ¿quién más se fue de aquí? Abella. Nervo. Nervo. O sea, eran activos importantes de Santos Laguna. ¿Tú qué análisis le das, Juan, a todo esto? Vuelvo a plantear la pregunta para analizarla. ¿Cualquiera puede ser campeón en México en base a estos últimos 16? No. No, ¿verdad? No. Es decir, no vemos a Puebla, no vemos a Juárez, no vemos a San Luis. Mazatlán, San Luis, Tijuana, Querétaro. Tijuana, Querétaro. Y, o sea, ni siquiera una final o hasta semifinal, ¿no? O sea, sí. O sea, esos equipos sí, la verdad, están de relleno. Es que simplemente, mira, y en lo que la mitad de esos títulos lo tienen los que sacan el billete. Pero son todos. No. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, otra vez... Pachuca también tuvo que sacar billete para... Atlas y Santos no tuvieron que sacar como tal el billete, sino el proyecto. Es decir, fue más de inteligencia deportiva. No, y el mismo Pachuca es la reinvención, porque del primer Pachuca al segundo Pachuca que vemos, son dos planteles totalmente distintos. Sí. Aquel era de Chucky, ¿no? El de Conejo Pérez, Aquivaldo Mosquera. O sea, si tú le preguntas a la gente del Atlas, oye, sacaron la cartera, ¿no? Dan a decir que no. O sea, nos armamos bien. Con inteligencia. Con inteligencia, como el Santos del 2015 o como el Santos del 2018, mejor dicho. ¿Ahí el frustrante es Monterrey entonces o qué? Sí, es que mira, Juan, de los que sabemos que le sacan billetes es los 5 de Tigres, el de Monterrey, el del América y, como dice Mauricio, en ese Cruz Azul sí sacó la cartera. Buena feria. Entonces, la mitad de los títulos son de los que tuvieron que sacar billetes, sí o sí. No, y hasta el segundo Pachuca. También. Oye, le costó también una la nota Ibáñez, el portero, los defensas Cabral, Mosquera. Ese Pachuca invirtió. Sí, claro. Que de eso ya se cansó. Sí. Pues dijo, ya fue mucho, ahora voy a empezar de abajo. Vuelve a las bases. Y está sufriendo esas consecuencias. Totalmente. Creemos que las va a sufrir. El que llama la atención también fue el todopoderoso de los primeros torneos cortos, Juan. Toluca. Que no está. ¿No está Toluca? Es que dejó de invertir Toluca. Exacto. Hasta Toluca, ahora. También ha invertido lo tonto. También, y le invirtió. Sí. ¿Y cuál fue su producción? Llegar a la final que pierde con Pachuca. Con Pachuca. Exacto. Pero abandonó al equipo durante 8 años, tanto así que tuvieron que pagar una multa, ¿no?, por el descenso. ¿50 millones? Sí, claro. No, y en medio tiempo salió una nota que gastaron 70 millones de dólares. ¿Con Nacho Ambriz? Con Nacho Ambriz, 70 millones de dólares. Y no les dio el título. Y no, pues llegaron a una final, pero pues ya ahorita otra vez andan ahí navegando nada. Sí, gastaron 70 millones de dólares, pero aún así, con el gasto de 70 millones de dólares... No era mejor equipo que América, no era mejor equipo que Monterrey y no era mejor equipo que Tigres. Entonces, ¿cómo, por qué le pones a exigir o le puedes exigir a un entrenador que quede campeón si con lo que gastaste no sigue siendo mejor equipo que los otros? Yo